Bueno, desde Macondo Lab, en conjunto con la Clínica Oftalmológica del Caribe, estuvimos apuntando un desarrollo, un dispositivo para monitorear a las personas en tiempo real, dando parámetros de temperatura y oxígeno en la sangre. Esto permite, pues, tener alertas en tiempo real de personas que puedan presentar algún síntoma asociado con el COVID. El desarrollo de esta manilla surge tratando de buscar herramientas que nos ayuden a tener un buen control de nuestro personal, de nuestros colaboradores durante toda la pandemia de coronavirus. Un reto era mantener una conexión estable hacia un sistema de monitoreo y el tema de duración que se tiene que tener para poder monitorear a la persona en su jornada laboral, por lo menos. El resultado es esto, un dispositivo que se permite cargar fácilmente, es muy, muy sencillo de cargar, y pues la duración es de más de 24 horas. Actualmente están viendo tres variables. Una de las variables es la temperatura al brazo, otra variable es la temperatura ambiente, y otra variable es la saturación de oxígeno en sangre. Aquí lo que se ve es una señal visual, un color azul está indicando que está bien, pero cuando se detecta una alarma se coloca una luz roja intermitente. Esta manilla, como la hemos logrado hacer, tiene una utilidad muy confiable y es extremadamente económica. Existe la posibilidad de conseguir todos los permisos para hacer una difusión de que todas las empresas, mientras exista el coronavirus, puedan tener a sus empleados controlados con este tipo de manillas. Estos ejercicios entre Macondo y la clínica son ejercicios de co-creación. La clínica coloca algunas ideas, coloca algunas necesidades y Macondo coloca toda su expertise y todo su componente técnico. Uno de nuestros grandes socios en los proyectos más grandes que tenemos es la Clínica Oftalmológica del Caribe, la cual reconocemos como una institución que aporta a la ciudad en estos temas y que siempre está buscando mejoras y soluciones a retos que puedan ser, pues, intervenidos en la sociedad.